Hola, soy el doctor Gómez, médico y guitarrista. He decidido comenzar una serie de charlas que voy a colocar en YouTube con el fin de advertir a los guitarristas que existe la posibilidad de que se enfermen por tocar la guitarra. Esto, aunque parezca algo increíble, es una realidad. Las enfermedades que se producen se llaman enfermedades por sobreuso y son muy invalidantes y hasta pueden terminar con la carrera del guitarrista. Los guitarristas que más se exponen a este tipo de enfermedades o lesiones son aquellos apasionados que tocan muchas horas por día y que no se toman los descansos necesarios. Por eso es que en esta primera clase solamente quiero decirle eso, que esas enfermedades por sobreuso existen, que los guitarristas nos podemos enfermar con dichas enfermedades y que debemos tomar medidas, es decir, prevenirlas. Para prevenirlas, digamos, le voy a dar una serie de explicaciones. En primer lugar, tenemos que saber que esas enfermedades existen para estar, digamos, advertidos, prevenidos. Y en segundo lugar, tomar una serie de medidas que explicaré en clases posteriores para evitar precisamente que esas enfermedades lleguen a lesionarnos. Por otro lado, los guitarristas que ya están lesionados, y bueno, habrá que hacerles una explicación de cómo deben tratarse y recuperarse por medio de la rehabilitación. Bueno, eso es todo lo que les voy a decir en esta primera clase. Hasta la próxima. Hola, soy el doctor Gómez, nuevamente, para continuar con la segunda clase o charla sobre cómo evitar enfermarse al tocar la guitarra. Hoy vamos a tratar el tema del cuello. Normalmente el guitarrista mira su mano izquierda inclinando el cuello hacia ese lado. Esto provoca una lesión en los huesos de la columna vertebral que sostiene la cabeza. Eso provoca a su vez también una lesión indirecta en los brazos y en la mano izquierda al comprimirse los nervios que salen de la columna. Para evitar ese problema tenemos que mantener la columna derecha, o sea el cuello derecho, mirar hacia adelante y evitar mirar la mano izquierda. También podríamos utilizar el recurso de inclinar el mango de la guitarra un poco hacia adelante, así, de tal modo de que uno pueda mirar la posición de la izquierda sin doblar demasiado el cuello. Esa sería una manera también de evitarlo. Si es imposible, digamos, evitar mirar, se mira, sí, pero se trata de devolver lo más pronto posible con la cabeza hacia adelante. También se puede utilizar el recurso de ponerse un espejo adelante y ver cómo trabaja la izquierda. Pero la vamos a ver todo al revés, es cuestión también de acostumbrarse. Bueno, la otra cosa que les quiero decir es que aquellas personas que tienen problemas, digamos, en la vista y necesitan anteojos, deben adecuar el aumento de los anteojos para ver bien la partitura cuando están estudiando y evitar inclinar la cabeza hacia adelante así, ¿cierto? O demasiado hacia atrás, es decir, ni hacia adelante ni hacia atrás, justo en el medio, la cabeza vertical mirando un poquito hacia abajo. Esa es la posición ideal para evitar las lesiones en la columna que sostiene la cabeza, es decir, en la columna cervical. Y eso es todo lo que les voy a explicar con respecto a las enfermedades por sobreuso del cuello.
Hasta la próxima. Bueno, aquí estamos nuevamente en esta tercera clase. Soy el doctor Gómez. Estamos tratando del tema de la prevención de las enfermedades de los guitarristas producida por tocar la guitarra o enfermedades por sobreuso. En esta tercera clase vamos a tratar el tema de los hombros. Los hombros tienen que estar en una posición adecuada para evitar enfermarse. Algunos guitarristas tienen tendencia a hundir el pecho y a inclinar los hombros hacia adelante, así llevarlos hacia adelante. Eso puede provocar trastornos. Otros, en cambio, hacen al revés. Sacan el pecho como si fuera un soldado orgulloso, digamos, y tiran los hombros hacia atrás. También está mal, eso puede provocar trastornos. Lo ideal es que estén en un punto intermedio, o sea, ni muy atrás ni muy adelante, justo en el medio, posición fisiológica normal. También hay que evitar, por ejemplo, en algunos guitarristas he observado que levantan el hombro izquierdo para alcanzar, digamos, algunas posiciones y lo mantienen levantado. Eso también provoca trastornos, lo mismo que si levantan el derecho. O sea, que en definitiva tienen que estar en reposo, así, en una posición intermedia entre adelante y atrás y completamente relajados. Y eso es todo lo que les voy a decir en esta clase sobre los hombros. Bueno, en esta clase, que es la cuarta clase que estoy realizando para la prevención de las enfermedades por sobreuso de los guitarristas, voy a tratar el tema de la columna vertebral. Ya algo adelantamos con respecto a la columna vertebral del cuello. La columna vertebral es como un eje que recorre todo el organismo, todo el cuerpo, sosteniendo todas las partes. Está formado por una especie de segmentos llamados vértebras, que están unidas unas con otras por medio de unas almohaditas que se llaman discos intervertebrales. La columna tiene que tener una postura determinada, normal, ¿no?, para evitar lesionarse. Cuando hablamos de los hombros, dijimos que había algunas personas que inclinaban los hombros hacia adelante, así. Y eso también afecta indirectamente a la columna vertebral, que forma como una especie de joroba atrás. Y eso puede provocar trastornos. Lo mismo habíamos dicho cuando inclinaba hacia atrás, como el orgullo del soldado de los hombros, también la columna se hace una curva demasiado exagerada. También hay que evitarlo. Entonces la postura ideal de la columna es con los hombros, digamos, enfrentado hacia adelante en posición normal, evitando apoyarse en el respaldo, por eso hay que sentarse un poquito adelante en la silla, que se apoye bien la cadera sobre la silla y la columna quede vertical. Yo uso una correa ergonómica, una correa para evitar que usar el banquito y automáticamente se inclina la columna rotándola hacia allá. Los guitarristas. Entonces, para evitar eso, uso esta correa, o si no, también se puede usar algún suplemento como el gitano o una cosa para que se apoya sobre esta parte, ¿no? Bueno, en definitiva, entonces la columna tiene que estar vertical,
y no apoyarse sobre el respaldo. Y eso es todo sobre la columna en esta clase. Estamos nuevamente entonces aquí para tratar el tema de las enfermedades profesionales de los guitarristas, enfermedades por sobreuso, y en este caso, en esta quinta clase, vamos a tratar el tema de la cadera. La cadera es la parte del organismo que une la columna vertebral por el medio y ambos miembros inferiores o piernas por debajo. Es un hueso muy grande, digamos, que está formado por varias partes, y nos podemos imaginar a la cadera como una especie de cuna. Digo de dos ruedas porque el apoyo de la cadera se hace por dos lugares diferentes, digamos, que son las tuberosidades isquiáticas, que se encuentran en la parte de abajo, digamos, de la cadera. Las tuberosidades isquiáticas son esos lugares donde la cadera, digamos, toma contacto con la silla. Son como dos huesitos, digamos, y que están sosteniendo a la cadera apoyada sobre la silla. Bueno, en esos huesitos, digamos, tienen que estar bien los dos a la misma altura para que la columna vertebral quede derecha, ¿no? Y a su vez para que las piernas no sufran. No hay que, por ejemplo, levantar un lado de la cadera ni levantarlo al otro, es decir, hay que mantener los dos, esas dos rueditas, digamos, de la cuna, igual, a la misma altura, apoyadas plenamente sobre la silla. También la columna tiene la capacidad, digo la cadera, estamos hablando de la cadera, tiene la capacidad de tener una rotación hacia adelante o hacia atrás. Cuando hablábamos de los hombros que se inclinan hacia adelante así y que la columna se vuelve como una especie de joroba acá atrás, automáticamente la cadera tiende a irse hacia atrás así, a rotar hacia atrás. Eso hay que evitarlo. Bueno, lo mismo si inclinamos los hombros hacia atrás y la curvatura de la columna se exagera, la cadera tiende a sacar la cola hacia atrás, es decir, tiende a rotar hacia adelante. Entonces, ni una posición ni otra, o sea, tiene que estar en la posición intermedia, entre la rotación adelante y la rotación hacia atrás, es decir, justo en el medio para que los dos huesitos apoyen plenamente sobre la silla, y de esa manera puedan sostener en la parte del medio a la columna vertebral con todo el peso del cuerpo, y las piernas no sufran. Bueno, entonces, en definitiva, espero haber sido claro, la cadera, digamos, es la parte de la cola donde uno se sienta. No tiene que estar ni con la cola sacada hacia atrás, ni con la cola metida para adelante. O sea, en el punto intermedio. Eso es todo sobre la cadera. Esta es la clase número 6. Del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades profesionales o por sobreuso que pueden sufrir los guitarristas. En la clase anterior habíamos hablado de la cadera y ahora en esta clase vamos a hablar de las piernas o miembros inferiores. En las piernas tienen tres partes. Una parte va de la cadera hasta la rodilla y se denomina muslo. La otra parte va desde la rodilla hasta el tobillo y se llama pantorrilla, o también pierna propiamente dicha.
y del tobillo para abajo se llama pie. Vamos a empezar por el pie. El pie tiene que estar plenamente apoyado en el piso, tanto la punta como el talón, bien apoyado, ligeramente desviado, digamos de adentro hacia afuera. La pierna o pantorrilla tiene que tener una posición bien vertical con respecto al pie, es decir, elevarse como si fuera una columna vertical. La rodilla, digamos, desde la rodilla hasta la cadera, el muslo presenta una posición horizontal paralela al piso. Es decir, hay que evitar entonces, ambos pies tienen que estar por igual, equidistante, al menos ligeramente abiertos, para que pueda entrar bien la guitarra en medio. Hay que evitar, digamos, la costumbre de enredar el pie alrededor de la pata de la silla o adoptar algunas posiciones completamente raras, porque todo eso va a tratar también como trastorno, digamos, problemas en la cadera y en la columna. Bueno, eso es todo con respecto a los miembros inferiores. Bueno, comenzamos entonces con la séptima clase, en donde vamos a tratar el codo, la muñeca y la mano. La posición ideal del codo, para evitar lesionarse, debería ser con el brazo al costado del cuerpo y el codo en una posición, digamos, de un ángulo recto, de 90 grados. Con respecto, como eso no es posible, el codo en general se adapta bastante aproximado a la posición que tiene que tener, pero separado del cuerpo, ¿no? Para adaptarse a la posición de del diapasón o la mano derecha cuando tiene que tocar. Con respecto a la muñeca, digamos, tiene que adoptar una posición, una postura que se llama posición fisiológica. Para lograr la postura fisiológica, yo les voy a enseñar cómo pueden hacer. Primero hay que ponerse de pie, dejar caer libremente la mano al costado del cuerpo, así, y esa es la posición fisiológica, o sea, esa es la postura de la mano. O sea, podrán observar en la posición fisiológica que la mano tiene una parte, digamos, del dorso de la mano un poquito curvado, así. Los dedos están como un poquito envueltos, así. Y el pulgar está casi rozando los dedos. En esa posición, entonces, se adopta la postura fisiológica, que sería así. No siempre es posible mantener esa postura, porque a veces hay que hacer barra, en donde se curva la muñeca. A veces hay que hacer alguna postura media rara, pero siempre hay que tratar de volver, en la medida de lo posible, a la posición fisiológica. Eso con respecto a la mano izquierda. Con respecto a la mano derecha, digamos, la postura fisiológica sería algo así. También hay que dejar caer la mano al costado del cuerpo, así. Me voy a correr para que se vea mejor. Y entonces esa es la postura fisiológica, o sea, la posición que queda relajada la mano. Hay que evitar la tentación, digamos, que produce el hecho de que si uno afloja la mano cae doblándose. Esa postura se produce porque la fuerza de gravedad atrae la muñeca y la mano hacia abajo, doblándola. Pero en absoluto esa posición es una posición fisiológica, porque aumenta el roce de los tendones que pasan por acá y eso puede provocar tendinitis. Entonces, la posición fisiológica ideal es así. Con la mano, digamos, el eje del antebrazo siguiendo una línea, la misma línea que el dedo medio. Sería esta la posición. Entonces, en todo caso hay que adaptar la postura de las cuerdas de la guitarra para tocar en posición fisiológica. Bueno,
damos por finalizado la posturas o posiciones de las distintas partes del cuerpo para tocar la guitarra. Esta es la octava clase del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades por sobreuso de los guitarristas. En esta clase ya no vamos a hablar de posturas, sino que vamos a hablar de tiempos de estudio y tiempos de descanso. Para estudiar la guitarra hay que dividir el día o las horas de estudio en sesiones. Una sesión es una porción de tiempo que se utiliza para hacer un estudio determinado de la guitarra. A la sesión hay que programarla. En líneas generales, una sesión dura media hora, más o menos. Consta de tres partes. La primera parte es el calentamiento para poner en condiciones las manos para tocar. El calentamiento, digamos, puede durar 5 o 7 minutos hasta que la mano esté caliente, esté lista para tocar. En general se hace sin guitarra. Después viene la parte de la sesión propiamente dicho, donde se va a tocar lo que hemos programado, estudiar, digamos, que consta de, a su vez, de pequeñas secciones de 3 minutos con un minuto de descanso, como si fuera un gimnasio. Por último, cuando termina lo que hemos programado, viene la tercera parte, o elongación o relajamiento. Esto es la descripción general, digamos, de una sesión. Con esto termino la octava clase. En las clases posteriores voy a hacer más en detalle lo que es una sesión. Bueno, esta es la novena clase del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades profesionales de los guitarristas. Y estaba hablando, digamos, de las sesiones. Y en la clase anterior habíamos empezado a hacer un pequeño esbozo de lo que es una sesión. Y ahora voy a hacer una cuestión más bien práctica en esta clase. Vamos a suponer que yo, como estoy en este momento con un plan de sacar perfeccionar la chacona, entonces voy a hacer una pequeña muestra de una sesión. En primer lugar, empiezo calentando los dedos con movimientos suaves a la altura del pecho. También puedo hacer un estiramiento, por ejemplo, desperezamientos. También puedo bostezar para aflojar el cuerpo en general. Bueno, vamos a suponer que todos estos movimientos, así que yo estoy realizando y aflojándome y relajando, ya los he hecho durante 5 minutos. Por lo tanto, ya la mano está suficientemente caliente para comenzar la sesión propiamente dicha. Entonces, tomo la guitarra, digamos, y comienzo a tocar. Pequeña parte, digamos, ya pasaron los 3 minutos. Cuando pasan los 3 minutos, entonces me tomo un break de 1 minuto. Entonces cuento hasta 40, 1, 2, 3, 4, 5, así los segundos, y cuando llego a 40, 45 o 1 minuto, vuelta de nuevo a tocar. Y así hasta cubrir unos 20 minutos más o menos en total. Cuando termino de tocar todos esos breaks con 1 minuto de descanso,
Entonces, no importa a qué altura he llegado con la chacona, ya termino la sesión. Me saco la guitarra, digamos, y nuevamente hago los ejercicios que hice en el calentamiento. O sea, estiramiento, desperezamientos, aflojamiento del cuerpo, digamos, bostezos, movimientos suaves para evacuar, digamos, el ácido láctico y la sustancia tóxica que se acumula en el ejercicio. Y también en esta parte de elongación o de enfriamiento puedo agregar algunos estiramientos pasivos y también activos. Hay que hacer los estiramientos con mucha suavidad, porque si uno lo hace muy fuerte puede lastimarse el músculo, puede lesionarse. Lo ideal es hacer el estiramiento, lo que se llama activo, o sea, la misma mano se estira sola. Entonces uno evita tentarse de hacerle mucha fuerza con la otra. Bueno, y entonces una vez que uno realiza los estiramientos, masaje desde la afuera hacia el centro del cuerpo, en fin, todo esto, y realmente durante 5 o 10 minutos, directamente se va a caminar. Entre sesión y sesión, por lo menos, tiene que haber 20 minutos de descanso. Porque está demostrado que si hay menos, digamos, no llega a recuperarse el músculo lo suficiente. Por eso es preferible, más que tocar 2 horas seguidas, hacer 4 sesiones de media hora. Va a rendir mucho más y va a ser mucho más efectivo. El objetivo es lograr, digamos, tocar sin lesionarse. Bueno, y con esto espero haber sido útil. Doy por terminado el curso sobre prevención de las enfermedades por sobreuso. Espero que les haya sido útil.